Venga, señores, por favor, vayan pasando, sentándose cada uno en su sitio y bienvenidos a su clase de historia. Historias legendarias con Papi Zorro, mejor compañía imposible. Venga, Dorete, pasa que vamos a cerrar la puerta para dentro. Hoy, damas y caballeros, tengo el honor de presentaros a un señor que ante todo pronóstico le cayó la boca a todos. Pocas cosas hay más motivadoras en la vida que querer conseguir algo y tener a un montón de personas diciéndote que no lo vas a conseguir. En el momento que ocurre eso, te están dando el impulso necesario. Y ahora quizás te estás preguntando, ¿por qué tenemos de invitado a Franco Columbu? Yo te explico. Ustedes saben que yo suelo decir que soy un poco pinipón, un poco taburete, un poco delantero del futbolín. Pues Franco era más bajito que yo. Voy a hacer un inciso porque no es la primera vez que me pasa que luego me encuentro con algún zorrete, se cree literalmente que soy tan pequeño como un taburete, os pensáis que mido 1,50 y luego me veis en persona y me decís, tan pequeño no eres, ¿eh? Cuenta la leyenda que papá zorro mide entre 1,68 y 1,71. ¿Por qué este abanico? Porque una vez registré 1,68, otra vez 1,69, otra vez 1,70 y un día espléndido registré 1,71. Estaba que me salía. Me dijo la enfermera 1,71 y acto seguido le dije yo, ¿cómo se llama el equipo de baloncesto de esta ciudad? Porque me voy a apuntar. La cosa es que Franco Columbu era más taburete que yo porque medía 1,65. Y digamos que muchas personas le querían limitar, pero no le limitaron. Contra Franco no podía nadie. Producción, échate música de cuento. Franco Columbu nació el 7 de agosto de 1941 en Italia. Como dato curioso te diré que solo ha habido dos europeos ganadores del Mister Olympia y uno era Franco Columbu y el otro era un tal Tito Schuache. Franco Columbu comenzó su carrera deportiva como boxeador, quizás influenciado por el gran Rocky Marciano. Rocky Marciano fue un gran campeón de boxeo invicto que, si bien nació en Estados Unidos, era de origen italiano, entonces pues aquí por suponer que no falte. Quizás influenciado por esta gran figura. La cosa es que practicó boxeo, powerlifting, halterofilia, sí, parece ser que le llamaba la atención lo que viene a ser levantar cosas. Porque también tuvo sus participaciones en El Hombre Más Fuerte del Mundo, donde le conocían como Sardinian Strongman. No me preguntes por qué. Si fue muy meritorio lo que hizo en el culturismo, ser bajito en el strongman es una desventaja que no te puedes ni imaginar. Eso sí que tiene mérito. Me dice el guionista que como anécdota tenemos imágenes de Franco levantando a bellas damas enjauladas. Sí, sí, sí. Algo completamente cancelable a día de hoy, donde Franco Columbu iría directamente al congelador, pero señores, estamos en 1977 y faltaban muchísimos años para ver el nacimiento de Twitter. Que no se enteren los de Twitter, que igual le cancelan a un muerto. Sí, yo también me he quedado un poco perplejo cuando he visto ahí a las bellas damas metidas en jaulas como si fueran canarios y el otro levantándolas. Señores, seguimos. Pero no vayamos tan rápido que de pronto nos hemos puesto en 1977 y tenemos que volver unos años atrás para llegar al momento donde se conocieron el Tito Schuache y Franco. Cuenta la leyenda que en 1965 en Múnich, Schuache y Franco se conocieron y a partir de aquí fueron inseparables. La leyenda continúa diciendo que fue Schuache quien animó a Franco a que comenzara en el mundo del culturismo. Durante muchísimos años, estos dos señores dejaron ver en público signos de una amistad muy bonita. Una amistad férrea que con el paso de los años nos dejó imágenes muy bonitas y muy conmovedoras. Esta en concreto que os habré puesto, a mí me pega aquí en la patata. De hecho, al Tito Schuache se le vio completamente desolado cuando se enteró de la muerte de su amigo. Pero quietos, parados, que vamos muy rápido, ya le estamos enterando. Volvamos a 1965. Digamos que aquí comenzó una amistad muy bonita, donde juntos comenzaron a forjar una trayectoria muy larga y muy exitosa dentro del culturismo. Ellos se conocieron en Europa, pero posiblemente su amistad se afianzó en lo que le llama a la gente la época dorada del culturismo.
En California. Junto al señor Wader en California, juntos formaron una pareja inolvidable. Muchas personas recuerdan con nostalgia esta época porque digamos que es una época que tiene como una especie de aura como mística, ¿no? Como idílica. Hay muchísimas personas que aseguran que esta era la época dorada del culturismo y que no habrá tiempos mejores. Franco, a pesar de ser un tío espectacular, digamos que el hecho de tener como mejor amigo al Tito Chuache, es difícil como destacar a su lado, ¿no? Digamos que la sombra del austriaco es muy dilatada y es muy fácil quedarte a su sombra y ser recordado quizás como el amigo de. Y sí, un poco le ocurrió esto. Digamos que brillar al lado del Tito Chuache, que era todo carisma, mentalidad y es un tío capaz de eclipsar al mismísimo sol, pues digamos que se complica un poco la cosa. Pero a mí esta situación me deja ver un lado admirable de Franco, porque cualquier otra persona en esa situación quizás acabaría sintiendo como envidia y quizás esa relación se acabaría estropeando. Pero Franco no. Franco permaneció a su lado. Vamos a tirar de tópicos para que me cancelen a mí. Tú tienes a dos amigas, una de ellas se compra la misma ropa que la otra y dejan de ser amigas. Y lo sabes, es que esto lo sabes. Pues Franco, a pesar de tener un tío que eclipsaba al mismísimo sol, se mantuvo a su lado hasta el final de los días. Señores, no me pueden cancelar por contar cosas sociales que son ciertas. Yo he visto casos de chicas enfadadas por llevar la misma ropa. Si me cancelan, me están cancelando por decir la verdad. La cosa es que con Arnold o sin Arnold, Franco era un tío espectacular. Así que vamos a centrarnos en él. Cuenta la leyenda que Franco recibió comentarios de este tipo. Nunca ganarás un Olimpia porque eres muy bajito. Nunca ganarás un Olimpia porque siempre lo ganan tíos altos. ¿Y qué hizo Franco? Ganar dos. Digamos que Franco, con su 1,65, en una época donde los criterios de valoración tenían muy en cuenta la talla alta, pues lo tenía como muy difícil, ¿no? Estaba en completa desventaja como David contra Goliat, pero para que tus hazañas sean legendarias, tiene que estar todo en tu contra. Y así fue como ocurrió. Ganó el Olimpia de 1976 en su categoría y el absoluto. Sí que es verdad que digamos que Arnold venía como cosechando muchas victorias, muchos Olimpias consecutivos, justo no aparece ese y ganó Franco. Digamos que Franco nunca ganó a Arnold. Es cierto, pero coño, tampoco le quiero hacer ese feo, ¿no? No estaba Arnold, pero alguien lo tenía que ganar y lo ganó Franco. Por lo cual no le vamos a restar mérito, pero esto hay que señalarlo. Arnold llevaba la inflamación de merluza, la inflamación de bíceps, se presentaba allí y decía, échame la copa, me voy para casa. Es que se puso en ese modo. En 1977, Columbus sufrió una gran lesión en su pierna, quedando completamente destrozada, cuando participaba en una de las pruebas del hombre más fuerte del mundo. En concreto, llevaba un frigorífico en su espalda. Accidente por el cual muchos creyeron que su carrera había terminado. Pero Franco dijo, esto, la fiesta no ha terminado, ¿eh? Columbus comenzó con un programa intensivo de rehabilitación, consiguiendo así aparecer en 1981 en el Olimpia para ganarlo. Hizo una aparición estelar de 1981 llevándose un Olimpia donde no hubo distinción por tallas. Digamos que era un todos contra todos y se lo llevó. Como datos curiosos del bueno de Columbus, digamos que a este tío le gustaban mucho los retos de fuerza, pero lo mismo te levantaba un peso muerto que te doblaba un hierro. Sí, le iba la marcha. El físico de Columbus a nivel personal me parece muy estético, muy equilibrado, buen contenedor, era más ancho que alto y tenía algo curioso. Como dato curioso, por momentos te podía explicar perfectamente lo que es el haz clavicular del pectoral mayor. Lo que la gente suele decir pectoral superior y es haz clavicular. Señores, díganlo bien. Sean zorretes fuertes y cultos. Haz clavicular. Pues este señor te podía enseñar anatomía, porque se le notaba en algunas fotos que dices tú, se ve muy bien ahí, ¿eh? También apareció en el legendario documental de Pumping Iron, un documental que es espectacular, que si no lo has visto, te lo recomiendo. Pues allí también estaba. También tuvo su paso por la gran pantalla, participó en bastantes películas, sí que es verdad que no fue tan popular
como el Tito Choache, pero bueno, ahí estaba. La cosa es que Columbu fue un gran emprendedor porque también abrió un centro de rehabilitación y acondicionamiento físico, siendo uno de los más populares de Estados Unidos. También, como buen emprendedor, hacía preparaciones físicas para estrellas de Hollywood y cuenta la leyenda que tiene algo que ver en la transformación de un tal Sylvester Stallone. Nadie le conoce tampoco. La cosa es que llegamos al ocaso de este vídeo porque Franco nos abandonó a los 78 años de edad cuando se daba un baño en el mar. El Tito Choache, completamente desolado ante esta noticia, le dedicó unas palabras muy bonitas y muy emotivas. Dejó ver la importancia que tuvo Franco en la vida de Choache para conseguir todo el éxito que consiguió. Digamos que tener a Columbu a su lado fue un multiplicador en su vida, dejando bien claro en ese comunicado que era para su mejor amigo. Es que me pongo a llorar, ¿eh? Es que me pongo a llorar. El Tito Choache es que es un mermeladas, es que es todo corazón. Bueno, chicos, hasta aquí esta historia. Os la he narrado con la máxima energía, queriendo transmitir aquí emociones. Y espero que os haya gustado mucho. Voy parando ya, que estoy sudando. Chicos, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.